porque los aumentos siguen. Subieron el agua y el gas. ¿Sube el bondi ahora? Después de esta reunión, todo lo que va a pasar esta tarde, te lo repito, ¿sube el bondi? Bueno, son, a ver, interrogantes algunos, pero en el caso del agua y del gas, no. Vinimos hablando ya estos días. Acá tenemos los valores promedio de lo que va a ser un aumento de gas. Por ejemplo, en los ingresos mínimos. Sí. Si vos pagabas 838 pesos, vas a estar pagando 2.462 pesos. Si estamos hablando de aumentos que van a ir promedio entre los... Tres veces 100, más. Entre los 150% menos, ¿no? A 500%. Claro. Sí, depende de lo que vos consumas. Ingresos medios van a estar, si vos pagabas 1.975 pesos, podés llegar a pagar hasta 6.375 pesos. Y los ingresos altos de 2.961 a 9.271 pesos. Claro. Siempre tiene que ver, ¿no?, con el metro cúbico que consumas, ¿no es cierto? Siempre exactamente, es, y también, bueno, el nivel de ingresos, si vos vivís, se mide también los metros cuadrados de donde vos vivís, sí. Digo, y esto va a ser gradual. También, como fue con los subsidios, o como es con los subsidios al transporte, la quita de subsidios en las tarifas, o sea, ya sea de luz, de gas o de agua, sí, también va a ser gradual. Bien. O sea, esto recién empieza, ¿no? Y el agua es una de las cosas que también más aumentó, ¿no? También, ¿qué pasa con el agua? Casi aumentos de arriba de 200%. Pasa los ingresos bajos de 4.551 pesos a 14.062 pesos. Los que tengan ingresos medios va a pasar de 5.663 pesos a 17.500. Y los ingresos altos de 6.250 36 a 18.268 pesos. Ahora, esto es, o estaba muy barato, o realmente el salario quedó tan bajo que, ¿cómo haces para pagar 20.000 pesos casi de agua? Está bien, son ingresos altos, ¿no? Quizás ahí está la diferencia, pero es que es mucho el sacudón para el bolsillo, ¿sabes qué chicos? Pasa, en la Argentina hay que hablar también de eso, que tiene que ver, porque no, hablar de la justicia social muchas veces, es también hablar del tema impositivo. Sí. Y del tema de tarifas, el tema de subsidios. Vos no podés subsidiar a gente que vive en un barrio de la zona norte que empieza con Nord y termina con Delta. Sí, totalmente de acuerdo. Con una pileta, que llene una pileta que vale un montón de plata y pagaban 5.000 pesos. Pará, eso no. Cualquiera de nosotros, vamos, porque si no, siempre es el otro. Cualquiera de nosotros, yo pago 5.000, 10.000 pesos, 10.000 pesos de luz y me parece una locura. O sea, no hace falta ir, perdón, no hace falta ir a Nord Delta. No, pero es un montón. Gran parte de la ciudad de Buenos Aires, sino casi todo o la mayoría, que paga cuánto, $4, $3 de luz. Sí, tenés razón. Uno. Pero pará, tenés razón, Nicolás. Comparto con vos lo que decís. Lo que digo es que utilizo el tema de las zonas más privilegiadas de la Argentina para mostrar cómo es mucho más grande la desigualdad. La distorsión. Claro, la distorsión es mucho más grande. Sí. Si vos tenés una persona que tiene una casa de 500 metros cuadrados y que vale $3 millones y paga casi lo mismo impuesto, el mismo valor de los servicios, tarifa de servicio, que una persona que vive en un departamento de 4 ambientes capital, y hay un problema. No, totalmente, sí, totalmente. Va a haber el último aumento que nos quedaba, que era el tema de la luz, ¿no? Natalia, creo que también ahí tenemos un aumento importante y es de ingresos bajos de 879 pesos a 2.096 pesos, los ingresos medios de 957 a 2.174 y los ingresos altos de 2.626 a 7.021. La verdad que lo que creemos es que es esto, que pueda llegar a pasar también. No sé qué piensan Alejandro y Nicolás, pero es como de, yo te diría, de manual, que si se sacan los subsidios, es posible que suba el bondi, tranquilamente, como lo venimos diciendo. Sí, ¿qué va a pasar? Sí. En vez de llegar al 15, vas a llegar al 8. Claro. No hay forma, no hay forma si no se equipara. Ojo, también yo quiero aspirar a ser justo. Por supuesto que había una distorsión que venía acarreando de mucho tiempo con el tema del subsidio. Y me parece
que era necesario ir de a poco haciendo una actualización. Lo que pasa es que, como vos dijiste recién, de un plumazo le sacás la mitad del sueldo a la gente. Total. Y eso se traduce en la falta de consumo. Cuando vos no tenés, si cobras el 30, 40% menos de sueldo, gastás el 30 al 40% menos de consumo de producto. Bueno, eso se va a traducir. Se está traduciendo, se traduce en la recaudación impositiva, por ejemplo, del gobierno de la ciudad. Sí. Hoy el impacto, perdón, ¿eh? Sí, hablando de números y haciendo el ejercicio así a mano alzada. Si vos tenés un salario, hoy salario promedio, ponele, una buena solución, ¿cuál podría ser? Segmentar. Pero vamos a usar el del RIPTE, el salario registrado, que es ponele 550 mil, 600 mil pesos. ¿Cuánto impacta los 5.000 pesos de, porque recién decía, ¿no? Sí. ¿Cuánto impacta la medición de eso? Es el 1%. 5.000 pesos de luz en un salario de 500.000 pesos, que es el promedio, es un 1%. O sea, ¿cuánto es el impacto? ¿No se puede normalizar eso para gran parte de la gente? Después veamos, ¿no? Si está el pobre, el que no tiene cloacas, el que está el empleado del negro, el que está usando la SUBE, no sé. Hoy por hoy hay un montón de tecnología, internet, cosas, inteligencia artificial para determinar y identificar quiénes son los que necesitan realmente esa ayuda. Dásela a ellos, no a toda la población, porque si no después explota el sistema y llegamos a los quilombos, perdón, que estamos viendo ahora, con precios que no tienen sentido para ningún lado. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa, decíamos 15 minutos nada más y ya llegó la hora. A partir de ahora aumenta la incertidumbre para saber realmente qué es lo que va a pasar con el tema de colectivo. Estado de alerta es por lo menos lo que tenemos hasta ahora. Estado de alerta. Sí. Claro, esa es la gran discusión. Bueno, la verdad que lo vamos a... Gracias a ambos por haber venido. Gracias Alejandro Grillo, legislador de Unión por la Patria, y Nicolás Mesa, economista. Gracias por haber estado. Fue muy interesante la visión de todo. Bueno, Marcos, decíamos entonces, ¿cuál es la posibilidad a partir de ahora, entonces? Gustazo. Sí. ¿A partir de las 6 de la tarde o no? Sí. Eso es lo que se está debatiendo. Por eso que no ha salido el comunicado todavía de la UTA. Ya las cartas están sobre la mesa. Lo que sabe es que puede haber paro de colectivo, que definitivamente va a haber paro de colectivo a partir de las 6, o reducción del servicio. En principio, eso es lo que están debatiendo, exacto. Lo mínimo sería eso, entonces. Por lo menos, eso es lo menos malo. Lo menos malo, estado de alerta, reducción de servicios, lo que significa entonces que por lo menos si esperabas el colectivo media hora, lo vas a tener que esperar una hora con suerte. Con suerte. ¿No? Y le damos la bienvenida a nuestros compañeros Melina Fleiderman, Juan Cruz Sanz. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tarde? ¿Qué tarde? Creo que es la peor tarde de la clase media en muchos años. Sí, obvio, al menos en los últimos 20 años es la peor tarde de la clase media. Pero siempre puede haber una peor, ¿viste? Sí, obviamente, claro. Siempre se puede estar peor. También. Pero subir, que suba el agua, suba el gas, sube el bondi, hay paro. Bueno, toda la historia que ya conocemos y que creo yo que no va a quedar ahí. Bueno, es una tarde caliente, por eso los dejo a todos ustedes con esta información que les van a dar los chicos en un ratito seguro porque es fundamental. Lili, chicos, gracias. Lili. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Último momento. En instantes se define el paro de colectivos. Se viene una semana de conflictos. Camioneros, ¿habrá paro? En instantes habla Pablo Moyano en Crónica. Ahí está en vivo, se está acomodando el micrófono. Quizás dar una primicia, quizás dar un anticipo de lo que todos creemos que puede pasar, que creo que es el paro del transporte, el paro de camioneros, el paro general, Germán. A ver, yo creo que en principio vamos a ir a un paro de camioneros, lo único.